Estando en casa con Dios, lo mejor es la lectura que nos acerca a Él. Por eso también disfrutamos en casa con Publimundo y la mejor selección de libros. Consulta nuestros descuentos.
Para, paremos. Toda fuerza surte un efecto en algo o en alguien. Y hoy también la fuerza la estamos midiendo en quién prolonga más una resistencia, quién es más débil para atacarlo, quién es más fuerte para hacer sostener sus ideales o quién es menos fuerte para tumbarlo. Y sin importar la fuerza a la que nos debamos enfrentar, sacamos fuerzas de donde no las hay. Si es con fuerza bruta, se hace más feroz el impulso, sin ninguna racionalidad ni consideración. Porque no es que no tengamos fuerza, sino que nos dan a entender que somos débiles. Y eso nos hace tomar más fuerza por la rabia que nos causa, la humillación que nos ensoberbece y la indignación que nos violenta. Y a fin de cuentas, nos estamos quedando sin fuerzas. Y entonces nos llenamos de valentía porque la unión hace la fuerza. Que hasta la fuerza pública, que imponente y desafiante sí ha sido, estamos midiendo con nuestras propias fuerzas. Entonces ya no importa a qué fuerza nos tengamos que enfrentar, porque hasta la fuerza de gravedad estamos desafiando. Y si se nos entromete la fuerza de la naturaleza, pues hasta con la fuerza de voluntad empezamos a luchar. Paro, para, paremos. Solo así podremos hacer uso de la única fuerza que estamos ignorando, la fortaleza espiritual. Hagamos una fuerza unida de oración. Hagamos de nuestro clamor a aquel quien da fuerzas al que ya no tiene ningunas, una oración, pero no cualquiera, una fuerza unida de oración. A la 1:00 p.m, en el país donde te encuentres, haz una oración por tu nación, y especialmente, ora por Colombia, porque la fuerza unida de oración es la que fortalece a un pueblo. Fuerza unida de oración, por amor a Colombia. Familia, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Desde aquí, Bogotá, la casa matriz de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia y su centro de Teoterapia Integral Todos Confederados, a la ICT, te damos la más cordial bienvenida a esta, nuestra reunión raíces, la reunión de la familia. Hoy, 4 de septiembre, un tiempo especial que vamos a disfrutar en torno a nuestro buen Dios. Quiero invitarte para que oremos y para que le entreguemos a nuestro buen Señor este tiempo. Amado Señor, en esta hora nos acercamos delante de ti dándote muchas gracias por la bendición y por la oportunidad que nos das de tener este tiempo de congregación, de reunirnos como familia para recibir de ti tu palabra, para poderte también elevar nuestro cántico de gratitud, para escuchar los testimonios, Señor, que alimentan también nuestra fe y para poder, Señor, seguir en este camino de la vida contigo, de la mano contigo. Te damos gracias, amado Dios del cielo, y te pedimos que seas tú tomando nuestras vidas, tomando nuestro corazón, enseñándonos, guiándonos, ministrándonos cada día más, Señor, en torno a ti, en torno a la vida contigo. Te damos gracias entonces, bendito Dios, en el dulce nombre de Jesús, en la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, muy bien familia, ahí entonces estamos dando inicio a nuestra reunión. Te invito para que le des clic en suscribirse ahí en tu dispositivo y te suscribas entonces a nuestro canal, dándole clic en la campana y en todas para que de una manera oportuna llegue a tu dispositivo la transmisión de todos nuestros programas. Puedes también contactarte con nosotros escribiendo al número WhatsApp internacional +57 300 579 21 89 o también escríbenos somosict@gmail.com. También puedes comunicarte con nosotros de la siguiente manera. Ingresas a la página SoyICT de tu dispositivo. Allí encontrarás el botón que dice de la siguiente manera: si quieres que nos contactemos contigo, registra tus datos aquí. Dejas tu nombre completo, también tu rango de edad, de igual manera el estado civil y el género. También, si quieres que nos contactemos contigo, das en sí, grupo de interés, escoges el grupo de tu interés, tu correo electrónico también lo escribes.
y en el país ubicas el país para que nos dejes el indicativo. De igual manera está el espacio del número celular, lo registras y luego en el espacio déjanos tu petición para orar, escribes tu petición. Al final encuentras un botón que dice acepto política de protección de datos. Allí le das, chequeas que evidentemente lo aceptes y este es para precisamente proteger tu información y que solo sean los datos para nuestra comunicación contigo. Y por último, das clic en el botón enviar información. Bueno familia, y te llegó el tiempo de la alabanza. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro buen Dios con la agrupación de nuestra familia Renuevo, que hace de nuestra oración una canción. Recuerda que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Bienvenidos a este tiempo de alabanza de este sábado, donde nos presentamos delante de Dios en nuestro tiempo de raíces. Vamos a disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo traiga sanidad y amor a nuestras vidas. Yo te invito a que cierres tus ojos. Amado Dios de los cielos, hoy te damos gracias por tu bendición, porque hoy podemos estar delante de ti y confiar en que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Señor, hoy venimos a exaltarte, hoy venimos a glorificar tu nombre y vamos con alegría, con todo nuestro corazón a disfrutar de este tiempo de alabanza, sabiendo que es su amor el que se ha manifestado en nuestras vidas. Por eso, alabémosle a Él, vamos a cantarle. Tú eres Señor. Tú eres mi deseo. Vamos a exaltarle a Él. Ha sido mi vivir. Cada día crecí con una gran pasión por ti. Y hoy te entrego mi vida. No tengo otra cosa que ofrecer. Mi corazón entero. Vamos a cantarle a ti, con todo nuestro corazón. Tu nombre grande será. Te buscaré. Nuestros hogares, a exaltarle, a alegrarnos en su presencia, porque no le cantas a Él. Viste en el vientre, allí tú me formaste, tú creaste, creaste mi ser para tu nombre engrandecer. Tú eres mi deseo, ha sido mi vivir. Cada día crecí con una gran pasión por ti y hoy te entrego. Mi corazón entrego a ti. ¿Por qué no le cantamos juntos a Dios? Y dile. Tiene amor más grande que el dar su vida por aquellos que aman, y tú la diste por nosotros en la cruz. ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte, Señor, por tu gran amor? Por eso hoy queremos en un acto de gratitud mostrar. Mostraré que eres bueno, tu amor es eterno y viviré para tu nombre. Dile hoy a Dios, mostraré. Mostraré que eres bueno, tu amor es eterno y viviré para tu nombre engrandecer. ¡Cántale! Que eres bueno, ¡Mueva! Tu amor es eterno y viviré para tu nombre engrandecer. ¡Tu nombre, dile! Tu nombre engrandeceré. Mostraré al mundo tu amor. Vivo el Señor. Tu nombre engrandeceré.
Dale gracias a Dios. Apláudele ahí en tu hogar, ahí donde estás. Dale gracias a Dios. La palabra de Dios nos dice: pero Dios demuestra su amor para nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Cierra tus ojos y dale gracias a Él. Dile: Señor, gracias, porque cuando mi vida estaba vacía, Señor, tú te acercaste a mí. Y si hoy vienes por primera vez a este encuentro y sientes que tu vida está vacía, sientes que en tu corazón hay algo que no has podido llenar, hoy de una manera sencilla dile: Dios, toca mi corazón, toca mi vida. Hace más de 2000 años unos hombres estaban organizando sus barcas y vino Él y les dijo: venid en pos de mí. Y ellos dejaron todo y le siguieron. ¿Por qué no dejas que la palabra de Dios hoy cautive tu vida y le dices hoy a Dios que le entregas tu corazón? Soledad, tu amor llenó, mi amargura se endulzó. Me levantaste, mi condición no te importó. Fue tu voz, Señor. Tu voz cambió mi dirección. Me diste nombre, tuyo soy. Me levantaste, mi condición no te importó. Dile: Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servirte, Cristo. Quiero servirte, Cristo. Ser un instrumento en tus manos y que tú vivas en mí. Quiero servirte, Cristo. Quiero servirte, Cristo. Ser un instrumento en tus manos y que tú vivas en mí. Te quiero servir. Vamos a exaltarte, Señor, en esta tarde. Vamos a exaltarle a Él, a cantarle. Porque estamos agradecidos por su amor. Que Él cambió nuestra vida. Dile a Él: tu voz cambió. Diste nombre, tuyo soy. Me levantaste, mi condición no te importó. Queremos servir, Señor, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, entregarnos por completo a ti. Hoy te decimos: tú me escogiste, Cristo. Tú me escogiste, Cristo. Tú me escogiste, Cristo. Tú, solo tú, Señor. Tú me escogiste, Cristo. Gracias a Dios. ¿Cómo no bendecirte, Padre? ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no creer que tú eres el único que puede restaurar nuestra vida, nuestro corazón? Acércate a Dios. La palabra de Dios nos dice: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Hoy, Señor, nos acercamos a ti, encontrando en ti refugio. Tú eres el único camino, la única verdad. Pero también, Señor, somos conscientes que solo tú y solo a ti podemos entregarte nuestras vidas.
Hoy queremos invertir nuestra vida en ti. Por eso conságrale tu vida hoy al Señor. Conságrate a Dios, conságrate a tu familia y conságrate a la obra que Él quiere darte. Desde el principio y de todas las formas, has cautivado todo mi interior, y es tan cierto lo que has hecho en mi corazón. Todo en mi vida hoy tiene sentido, solo una ruta, solo un camino. Mi esperanza tú has vuelto en medio del dolor. Como un náufrago perdido, como brújula sin norte, sin ti. Te consagro hoy mi vida, pues tú eres mi motivo de vivir. Como una oración, dile a Él: tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos, todo lo que soy. Tiene sentido, solo una ruta, solo un camino. Mi esperanza tú has vuelto en medio del dolor. Como un náufrago perdido, como brújula sin norte, más a Él con todo tu corazón. Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos, todo lo que soy, dile. Todo lo que soy pertenece a ti. Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos, con todo mi ser. Yeah.
duda que todo, que todo es por ti, Padre amado, y todo es para ti, Señor, díselo a Él. Todo es por ti. Porque todo ha sido por tu gracia y tu misericordia, Señor. Ahora, precioso Rey, sigue hablando en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, luego de este tiempo donde hemos dejado que Dios prepare nuestras vidas, vamos a dejar que siga Él ministrando a nuestro corazón y que Él siga haciendo ese tratamiento integral en cada uno de nosotros. Esa fue, familia, nuestra alabanza. Recuerda que estamos en Fuerza Unida de Oración todos los días a la 1 de la tarde, dependiendo del país donde te encuentres, un tiempo no menor a 5 minutos para orar, clamar, interceder, dar gracias a nuestro buen Dios por todas las circunstancias. Estamos en Fuerza Unida de Oración. También en el proyecto Por Amor a Mi Casa, para la creación de grupos de oración, te invito para que le preguntes a tu líder o te contactes con nosotros y recibas toda la información pertinente que te capacite y te permita compartir del amor de Dios a tanto corazón que lo necesita. Y seguimos apoyando con nuestra campaña Me Vacuno y Te Protejo todos los procesos de vacunación de nuestros distintos países. Así que, familia, damos inicio a nuestro tiempo de testimonios y en esta ocasión Lizeth Arias desde Colombia nos comparte su experiencia. Muy buenas tardes, familia de la ICT. Mi nombre es Lizeth Arias y me encuentro en la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad quiero agradecerle a Dios por el respaldo de amor que ha tenido conmigo y con mi familia. Sí, agradecerle también porque me dio la oportunidad el año pasado de graduarme como psicóloga profesional y emprender una nueva vida fuera de mi hogar y de mi ciudad natal. Sin embargo, el camino no ha sido nada fácil. Al principio de este año, mi pareja y yo quedamos desempleados y encontrar uno nuevo fue bastante extenuante. Aparte de eso, fuimos contagiados de COVID-19, en nuestra familia también hubo enfermos, amigos que fallecieron, y toda esta mezcla, estas situaciones generaron en nosotros pues sentimientos de tristeza, de abandono, desesperanza y mucha frustración. Ya no veíamos como que esa salida, no encontrábamos solución. Entonces decidí hacer un alto en el camino y yo le decía al Señor, yo, Padre, tú no quieres esto para la vida de tus hijos. Entonces dejé a un lado la queja, dejé a un lado la duda y le decía al Señor, muéstrame y enséñame qué es lo que quieres decirme, qué es lo que quieres hacer en mi vida. Sí, porque en uno de los temas con la líder Saidi, ella hablaba mucho de cómo nosotros vemos las situaciones complejas, ¿sí? Si las vemos como algo que nos estanca, que es como castigo, o si lo vemos como una oportunidad para formar nuestro carácter y colocar en práctica todo aquello que diariamente le decimos al Señor, que creemos en Él, que confiamos en Él, que Él es todo para nosotros, ¿sí? Entonces, esas son las oportunidades que tenemos para de verdad crecer. Entonces, empecé a encargarme de lo realmente importante, empecé a servirle más a Dios, ¿sí? Soy su sierva, me encargaba de lo posible, ¿sí? Hacer todo con amor, a descansar en Él, a tener más tiempo de intimidad con Él, y yo sabía que Él se iba a encargar de todo lo imposible que era ante mis ojos. Entonces empezamos a ver la gloria de Dios. En ese momento Dios no nos dio el empleo, pero proveía el alimento, proveía el dinero para pagar, para sostener nuestro hogar. Incluso a veces la comida no llegaba preparada y eso era algo que nosotros decíamos, ¡wow! Espectacular. Y agradecerle mucho a Dios porque ya en estos momentos mi pareja se encuentra trabajando en su profesión, ¿sí? Con niños, como docente, y en mi caso pues estoy en proceso de convertirme en desarrolladora de talento humano a partir de la danza, que para los que me conocen es algo que me apasiona y va de la mano con mi profesión y con pues mi vocación. Ese es, familia, el Espíritu Santo. Estamos en nuestra temporada de congresos de involucrados. En estos 2 fines de semana, en este y el siguiente, del 10 al 12, estamos realizando el Congreso de Profesionales y Empresarios Comprometidos PEC, Profesionales a Bordo. Así que te invito para que te inscribas. Nos queda una fecha, la del próximo fin de semana, y hagas parte y recibas toda la administración a la luz de la palabra de Dios
para hacer de ti ese profesional que Dios quiere que seas. De igual manera, en el mes de octubre tenemos los siguientes congresos. Del 1 al 3 de octubre, el Congreso Primero País. También del 8 al 10 de octubre, el Congreso de Caballeros. Y del 22 al 24 de octubre, el Congreso de Involucrados de Alfa y Omega. Así que todos están ahí dispuestos, están nuestras fechas, disfrutémoslas, inscribámonos y hagamos parte de toda esa familia que se capacita y se habilita para ser esos hijos de Dios que Él desea que seamos. Familia, continuamos con los testimonios y en esta ocasión desde Londres nos comparte su experiencia Vanessa Moreno. Buenas tardes a todos, soy Vanessa Moreno, pertenezco al Ministerio de Montes en Apertura y vivo en la ciudad de Londres. Bueno, familia, les cuento un testimonio súper hermoso. Soy testiga fielmente del amor y la protección y la fidelidad de Dios. Y bueno, les cuento que hace 3 años tomé una decisión muy grande en mi vida que cambió radicalmente todo y fue no solamente casarme, sino también mudarme de país. Decidí vivir aquí en Londres, en Inglaterra, en un país donde era nuevo todo para mí, nueva cultura, nuevo idioma, no conocía a nadie. Y bueno, en ese momento lo reconozco, mi confianza estaba puesta en mi esposo y en mi familia. Realmente cuando algo me ocurría, no, mi primera opción o mi primer pensamiento no era ocurrir, no era llegar a Dios, ¿no? Y creo y ya ahora entiendo que ese fue el tratamiento que Dios hizo en mi vida. Porque ahora soy testiga total de que si ponemos nuestra confianza en Dios, Él hará. Y les cuento que al tiempo de yo llegar acá, todo me pasó. Comenzó el COVID, que fue algo muy difícil para todos. Pero también la persona con la que yo había depositado toda mi confianza y seguridad toma la decisión de dejarme y me deja sola en este país donde no tenía familia, donde no tenía nada. Por causa del COVID perdí el trabajo, no tenía ahorros, fue una situación muy difícil para mí. Mi familia siempre me quiso apoyar y me apoyó. Y ellos me decían, regrésate que aquí tú tienes tu casa, tu techo, tu comida. Y yo solo pensaba, no creo que ese sea el propósito de Dios. Que Dios me haya mandado a tierras lejanas para solo sufrir y pasar unos días tan difíciles, no. En ese momento el líder Jimmy estaba dando un tema muy radical con la vida de José, donde decía que Dios apartó a José de su padre y lo envió a otra nación para formarlo. Y yo sentí que Dios me estaba hablando a mí. Y tomé la decisión de creer en Él. Y le dije, papá Dios, acá estoy. No quiero ver el problema. Quiero ver qué me quieres enseñar en mi vida. Y así fue, familia. Al tiempo conseguí un trabajo donde para muchos era casi imposible porque no hablaba inglés. Y me lo dieron a mí. Al momento, les cuento que apenas recibí ese trabajo, decidí ser fiel con Dios y comencé a diezmar. Y a los días de diezmar, les cuento que me cambian el contrato y me colocan permanente en esta empresa que me ha brindado, que ha sido como mi segunda familia. Londres estuvo 7 meses en confinamiento y a mí nunca me faltó nada, familia. Les cuento, los 7 meses me llegaba mi sueldo al 100%. Llegué a un lugar donde me recibieron muy bien unas personas colombianas y me brindaron su apoyo en todo momento. Conozco nuevas amistades que me han ayudado en todo momento. He visto la fidelidad en Dios en cada persona que conozco aquí en Londres. Y por último, familia, bueno, al pasar los meses acá, la verdad me gustó mucho vivir acá. Me siento muy a gusto viviendo en Londres, aprendiendo. El gobierno me dio un curso de inglés gratis. Y todo yo sé que ha sido por parte de Dios. Y bueno, el anhelo era poder seguir aquí. Se me volvió un anhelo en mi corazón poder renovar mis documentos y poder hacer una vida aquí en Londres. Y bueno, para muchos era imposible. Visité a 4 abogados y todos me dijeron, no puedes y es muy difícil tu caso porque te separaste antes de los 2 años. Pues familia, para Dios no es nada imposible. Dios me fue guiando, decidí seguir confiando en Él, seguir ayunando, orando, y Dios me guió sin yo buscarlo. Cuando yo pensé que ya no había esperanza alguna, Dios me guió donde uno muy buen abogado, el cual es cristiano y confía en Dios. Y Él me ayudó a formar mi caso. Me ayudó a hacer un proceso en el cual pude aplicar por mi visa. Y como testimonio, familia, les digo que esta semana me llegó mi respuesta y soy oficialmente residente del Reino Unido. Estoy muy feliz por eso.
Esta es la gloria para Dios y les cuento que vale la pena solamente poner la confianza en el único que nunca nos va a dejar, nunca nos va a defraudar, siempre va a estar para nosotros en todo momento, familia. Agradezco también a mis líderes porque en este proceso nunca me faltó la guía espiritual. Siempre, a pesar de estar a distancia, al lado de aquí podemos seguir confiando en Dios y podemos seguir nosotros como familia poder escuchar los temas. Gracias a la líder Saidi, muchos jueves yo recibí ese trato de Papá Dios a través de sus temas y estoy muy feliz por eso, porque decidí ser valiente y decidí confiar en Dios y hoy veo sus resultados. Vale la pena. Muchas gracias. Muy bien, familia, ese es el Espíritu Santo. La próxima semana tenemos nuestra semana de alternancia presencial. Todos nuestros ministerios se estarán realizando de manera presencial en nuestras distintas sedes. Recuerda, si no haces parte de ninguna de nuestras sedes para asistir presencialmente, contáctate con nosotros y haz parte también del ministerio virtual de la ICT. Bueno, familia, y tenemos un anuncio muy importante. El próximo 25 de septiembre, sábado, tenemos una espectacular vigilia mundial. Te esperamos. No te pierdas los detalles que estaremos compartiendo para la realización de este tiempo tan bonito con nuestro buen Dios. Así que recuerda, próximo sábado, 25 de septiembre, nos encontramos en nuestra vigilia mundial por aquí. Por casa, en Casa con Dios, soy ICT, nuestro canal. Continuamos con los testimonios y en esta ocasión desde Brasil nos comparte su experiencia Kelly Arte. Olá, queridos amigos, eu estou passando aqui hoje para deixar o meu testemunho da minha transformação, da minha mudança de vida desde que eu conheci Jesus. E ele sempre me amparou, sempre me cuidou desde o meu nascimento, até mesmo em momentos que eu ainda não conhecia tão bem como hoje. Graças ao Alberto e à Cleme, principalmente a Cleme, que ela me mostrou a Bíblia, me apresentou a Bíblia, me apresentou o valor de Jesus, de Deus, de uma forma diferente, de uma forma que eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer. E o projeto da teoterapia, realmente, ele é muito importante, porque ele faz toda a diferença no nosso dia a dia. E isso fez com que eu me transformasse numa outra pessoa. Deus fez uma limpeza no meu coração, e não só no meu coração, na minha vida. A partir do momento que eu comecei a fazer o estudo bíblico, que eu comecei a participar das reuniões na célula das mulheres, eu iniciei pela célula das mulheres, eu comecei a entender muitas coisas, tirar muitas crenças erradas, muitos paradigmas da minha cabeça sobre o que Deus realmente quer para a nossa vida. Comecei a aplicar na minha vida e de repente parece que aconteceu uma reviravolta. Deus foi excluindo tudo que não era da vontade dele. Hoje eu consigo identificar que ele foi tirando as pessoas, as situações que não eram da vontade dele e foi colocando outras pessoas no meu caminho, pessoas abençoadas, pessoas que realmente pensam como eu e também pessoas que eu posso levar hoje a mensagem, hoje o ensinamento que eu aprendo. E isso é muito gratificante, pessoas que vêm até mim e fazem perguntas sobre a Bíblia. Então, esse conhecimento abriu a minha mente, abriu as portas para eu poder repassar isso para outras pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de participar da teoterapia como eu. E eu só queria agradecer pela minha vida, por tudo que Deus faz e me ajuda em todos os momentos, todos os novos projetos que eu nem pensava que eu pudesse fazer e agora estou realizando. Então, é isso, gente. Caminhar com Deus é isso. É você entender que a transformação que Ele está fazendo na sua vida é sempre para o nosso bem e é uma coisa maravilhosa. E eu nem consigo compartilhar com vocês todas as bênçãos que eu recebi nesse último ano. Mas, graças a Deus, nunca me faltou nada. Eu consegui manter a minha paz no meu coração, que eu acho que isso não tem preço. Tirar toda a preocupação, principalmente financeira, e colocar realmente tudo nas mãos de Deus. E eu vivo muito melhor hoje, com muita paz. Tenho um amor no meu coração que transborda. Consigo passar essa alegria para outras pessoas. Então, é isso. Eu só tenho a agradecer.
Muy bien, familia, ese es el Espíritu Santo. Nuestro líder Jimmy nos comparte la palabra de Dios de lunes a viernes a las 5 de la mañana, hora de Colombia, en el tiempo Teoterapia y Meditación. Y de igual manera, los días viernes a las 9 de la noche, en el especial de los viernes en Abre los Cielos. También los días domingos sube a sus redes sociales un podcast denominado Teoterapia Expreso. Queda allí dispuesto para que todos lo podamos disfrutar y ser ministrados también con la palabra de Dios. Hoy, una vez más en nuestra reunión Raíces, nuestro líder Jimmy Chamorro. Bienvenido, líder. En casa con Dios, reunión Raíces con Jimmy Chamorro. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a nuestra reunión Raíces, la reunión de la familia en el mundo. Hemos venido compartiendo esta serie aquí en nuestra reunión Raíces, nuestra reunión familiar. Yo quiero. Pero tantas veces cuando hablamos acerca de lo que quiero, también se piden desafíos, también se piden retos. No, yo quiero este desafío para mí. Yo quiero asumir este desafío. Y quiero sacarlo adelante. Un desafío que seguramente pues, va más allá, incluso de lo que pueden ser mis capacidades. De mi padre aprendí muchas cosas, entre ellas hablaba acerca de poner objetivos más allá, o sea, más altos, de los que yo pueda humanamente alcanzar. Bueno, muchos dirán, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Pues parece como absurdo. ¿Para qué? ¿Para llenarme de frustración? ¿Para sentirme fracasado por no lograr la meta? Pero no olvidemos que mi padre veía esto también, y sobre todo, desde el punto de vista espiritual. Jamás, 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 nunca yo puedo sacar a Dios de mis planes y de los objetivos que yo tenga. Y aún de los medios que yo empleé para lograr esos objetivos. Y por supuesto, la palabra de Dios. ¿Por qué lo decía? Porque él aseguraba que si yo pongo objetivos un poco más allá de los que yo humanamente puedo alcanzar, con eso estoy asegurando que voy a depender de Dios, que yo necesito de Dios, que mis fuerzas no lo puede hacer, pero que también cuando logre ese objetivo, pues le dé la gloria a Dios. Y yo de esa manera mantenga mi corazón completamente sano, agradecido igualmente con Dios, que yo tenga alguien a quien agradecerle y a quien debo agradecer, que ese es Dios. Entonces, esos objetivos que tenemos ahí, esos desafíos que asumimos son aquellos los cuales seguramente muchos de ustedes también quieren. Es más, ¿cómo no anhelar todo ello? Es necesario. Yo quiero. Y por eso vamos a ilustrarlo a través de una terminología. Yo quiero ese monte. Un monte está en un lugar alto. Yo quiero llegar a ese monte. Esto fue algo que le dijo Caleb a Josué. Vamos entonces a Josué capítulo 14, en el versículo 12. Veamos lo que le dice Caleb a Josué y ahora contextualizaremos cuál es el ambiente, cuánto tiempo ha pasado, qué ha sucedido con ellos, en qué estado estamos de la conquista, en el caso pues de este par de personajes y del pueblo de Israel en general. Versículo 12, nuevamente, de Josué capítulo 14. Dame pues ahora este monte, le dice Caleb a su viejo amigo Josué, al que literalmente comenzó a ser su líder desde que Moisés falleciera. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Miremos un poco los antecedentes y nuevamente miremos el contexto. ¿A qué se está refiriendo aquí Caleb cuando dice el del cual habló Dios en aquel día? Del cual tú mismo oíste, Josué. Ese día tú viste que los anaseos están allí en ese monte. Y tú sabes que allí hay grandes ciudades, y son ciudades fortificadas.
Tú estabas allí, es más, ahí estabas tú conmigo. Tú lo sabes al igual que yo. Vamos entonces atrás. Volvamos algunas décadas atrás. Vamos a ver cuántos años hay que volver atrás. Josué capítulo 14. Y los hijos de Judá vinieron, nos dice así, a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Bueno, recordemos que aquí en este tema del versículo 12 le pide el monte. Pero ¿cuál es el antecedente de todo ello? ¿Qué fue lo que antecedió? ¿Qué fue lo que sucedió previamente? Que fueron a buscar a Josué. ¿Quiénes? Estaba allí. Los hijos de Judá. No olvidemos que Caleb era de una tribu, de las 12 de Israel, que la tribu de Judá. Y llegó Caleb junto con ellos. Era el patriarca, podríamos decir, el anciano. Y le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a mí. Dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Recuerdas? Nuevamente, lo está tirando por allá atrás algunas décadas. Vamos a ver. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, junto contigo, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Yo era de edad de 40 años en ese momento, es lo que le dice. ¿Te acuerdas? Éramos jóvenes, 40 años. Claro, aquí está, pues, recordando y está llevando a Josué a recordar algo que era inolvidable. El momento en el cual Moisés envía los 12 espías, conocidos así, para reconocer la tierra. Vayan a reconocerla, pero esta tierra, pues, estaba habitada, sí, por los anaseos, tal como lo diría el versículo 12. Por gigantes que lo habitaban. ¿Recuerdan? Que 10 dieron un informe negativo a esa tierra. Bueno, sí, esa tierra es maravillosa, es buena, pero allí hay gigantes. Bueno, esto lo estaremos viendo ahora. No podemos contra ella. Pero Josué y Caleb se apartaron del informe de estos 10, de la mayoría. Por cierto, la mayoría no siempre tienen la razón. Es más, en la Biblia rara vez tienen la razón. Seguramente habrá registro de alguna vez cuando sí la tuvieron, es la pregunta. No olvidemos algo, Dios y yo somos mayoría. ¿Quién hace la mayoría? La mayoría la hace es aquel con quien Dios está. Ahí está la mayoría. Eso fue lo que mi padre me enseñó. La matemática humana no funciona de esta manera. No funciona de acuerdo a los parámetros de la fe. No, la matemática de Dios es: si Dios está conmigo, entonces yo soy mayoría. Y Dios estuvo con Josué y con Caleb. El caso es que le dice así: y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué había en ese momento? Cuando tenía 40 años Caleb, ¿qué había en su corazón? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué había en el corazón de Caleb? Y aquí vamos a resaltar unos puntos fundamentales, básicamente cuatro que encontramos en Caleb. Yo quiero, dame ese monte, le dice así. Le dice, dame ese monte que no pudimos conquistar en ese momento, porque los 10 trajeron un pésimo informe y porque el pueblo les creyó a los 10. Dame ese monte ahora. ¿Cuántos años se han transcurrido? Aquí les anticipo, 45 años. Entre este acontecimiento de Josué capítulo 14 y el momento en el cual Moisés los envió a reconocer la tierra. Esta historia que se originó ahí en Cades Barnea. Primero, traer noticias como yo lo siento en mi corazón. Pero no llamemos aquí a confusión. Aquí Caleb nunca se dejó llevar por emociones, no. Aquí la pregunta es, ¿qué había en el corazón de Caleb? Porque yo siempre voy a tener noticias como yo lo siento en mi corazón, pero la pregunta es, ¿qué es lo que va a comunicar
¿Cuáles son las noticias que yo voy a traer? ¿Tenían razón los 10? ¿En el sentido de que esa tierra está habitada por gigantes? ¡Claro que sí! Y Caleb jamás lo niega. Pero, ¿cuál fue la noticia que traen los 10? Lo que ve en su corazón. Y nosotros éramos como langostas frente a ellos. Eso nos van a destruir. Eso nos van a pisar, nos van a arrasar. No tenemos la más mínima posibilidad contra ellos. Son ciudades fortificadas. La tierra maravillosa. La tierra ciertamente es aquella que fluye leche y miel. Pero no podremos contra ellos. Y se quedan contra Moisés. Y anhelan y quieren volver atrás. Vamos nuevamente a Egipto. ¿Por qué nos sacaste de aquí? Pero por el contrario, Caleb trae noticias como las trajo, como las sentía allí en su corazón. Esas noticias. Sí, comunicó que eso efectivamente era cierto. Pero Dios está con nosotros. Que lo que había en el corazón de Caleb, había seguridad, había certeza, había confianza en Dios. Él creía plenamente en Dios y su palabra, pero Dios dijo que nos la daría, y eso es lo que está en mi corazón. Por eso dice, y yo traigo noticias como yo lo sentía en mi corazón. ¿Cuál es el sentir de mi corazón? ¿Qué es lo que yo tengo albergado en mi corazón? Por lo contrario, ¿nosotros qué había? Había duda, incredulidad, miedo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y vieron gigantes. Y los gigantes no fueron aquellos los cuales determinaron o fueron esenciales y fundamentales en la decisión y la postura de estos 10. No, los gigantes lo que hicieron fue aflorar, evidenciar lo que ya había en el corazón. Los gigantes no causan miedo, los gigantes no causan duda ni incredulidad. Lo que los gigantes hacen es evidenciar que en mi corazón hay duda, hay incredulidad. Eso es lo que evidencia ahí en mi corazón. Hay murmuración. Estaban buscando pretexto alguno. Hay, claro, falta de esfuerzo. Hay comodidad. Lo querían tener así, sencillo, sin esfuerzo, sin nada. Estos 10 representan también a tantos hijos de Dios. Que además han entendido que Dios está con aquel que es esforzado. Esforzado en creerle a Dios. Esforzado en ir y tomar ese monte. De allí, que no olvidemos, no se trata de ser un gigante. Hoy el mundo se habla acerca de ser gigante, esté con los gigantes. De la Biblia aprendemos que no hay que anhelar ser gigantes. Lo que hay que hacer es derribar a los gigantes. Si no, pregúntele, por ejemplo, a David, precisamente. Siendo muy joven, siendo muy muchacho. Versículo 8, de aquí de Josué 14. Y mis hermanos, le recuerda a Josué, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Yo traje noticias como yo lo siento en mi corazón. Pero en su corazón había confianza, había seguridad. Él tenía fe, el nombre de fe. Creía en Dios, creía plenamente en la palabra de Dios, pero Dios nos ha entregado a esta tierra. Y Dios está con nosotros. Dios no está con ellos. Vamos entonces. Y Dios nos dará la victoria. Yo tengo la absoluta certeza de ello. Vamos, ¿qué estamos esperando? Pues todo lo contrario ocurrió con el pueblo que le creyó a los 10. Ellos quisieron. Hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Miren que los dos vieron exactamente lo mismo. Pero ahí está. ¿Qué es lo que yo tengo en mi corazón? ¿Qué es lo que yo tengo? Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Pero yo cumplí. Y aquí viene algo fundamental en el segundo punto. Es cumplirle a Dios, siguiéndole siempre a Él. Y no siguiendo a una mayoría. A una mayoría incrédula, llena de dudas. Que se dejan llevar por el miedo, por el pánico, por lo que dice la mayoría, por lo que se publica a través de, por ejemplo, dispositivos como este. Publican tantas cosas y se creen. Y la gente por ahí se mueve en un lado, en el otro, en todos los aspectos, en todos los sentidos.
¿Pero qué es lo que dice? Pero yo cumplí. Primero, traer noticias como ya las siento en mi corazón. Segundo, cumplirle a Dios y siempre seguirle a Él. Y el seguirle involucra es el vivir, el actuar con fe, confiando plenamente en Él y el tomar pasos de fe, el ir a ese monte. De manera que aquí lo vemos, seguirle a Él. Tomar la decisión de seguirle a Él. Versículo 9, de aquí 11 al 14. Entonces Moisés juró diciendo, ¿te acuerdas, Josué? Le dice Caleb, ciertamente que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Eso me lo dijo Moisés. Así lo dijo. ¿Te acuerdas, Josué? Josué lo escuchaba atentamente. Y podríamos deducir que ahí estaba asentando. ¿Cómo poder negarlo? Si de todo ella era testigo, Josué, será para ti. O sea, ese monte que alcanzamos, que yo alcancé a pisar, que alcanzamos a pisar, iba a ser para mí y para mis hijos en herencia. Y sería algo perpetuo. Miren qué importante, el monte. El monte representa un desafío, un reto, el cual asumo ahora. Pero lo asumo para alcanzarlo, claro, pero como algo perpetuo. No es alcanzarlo y perderlo, sino algo perpetuo. Porque esas son las promesas de Dios. Dice, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. ¿Te acuerdas que eso me lo dijo Moisés? Tú estabas allí. Algo fundamental es el cumplir. Una persona cumple. ¿Y de qué manera cumple? Cumple siempre siguiendo a Dios. A Él hay que seguirle. Traer noticias como yo las siento en mi corazón. Cumplirle a Dios y seguirle a Él. Y ahí están mis hermanos. Sí, como Él ahí los define. Son sus hermanos porque todos son hijos de Israel. O sea, son hijos de Jacob. Todos son descendientes de Jacob. Todos. Pero algunos toman posturas en su vida, toman decisiones en su vida. Pero yo siempre, siempre, siempre he cumplido con seguir a Jehová mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, le dice él a Josué, mira Josué, Dios me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. 45 años han transcurrido desde Cades Barnea, cuando tenían 40. Entiéndase. Ahora tiene 85 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas cosas a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y aquí hoy soy de edad de 85 años. 85 años tiene Caleb en este momento, en el capítulo 14 de Josué. Pero mire lo interesante del versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame ese monte. Ahora se lo está pidiendo. Aquí no tiene 40. A los 40 fue enviado por Moisés. Junto con Josué. Y otros 10 príncipes, representando cada uno de ellos una tribu. De las 12 en total. De Israel. Pero ¿te acuerdas que eso pasó allá? Ahora dame ese monte. Dámelo. ¿Y qué le estaba pidiendo él a Josué? La bendición a Josué. Y efectivamente Josué le bendice para que vaya y tome el monte. Ahora, tengamos esto en mente. Tenía 40, ahora tiene 85. Las cosas han cambiado un poco. En su momento, la idea era tomar, usando ese ejemplo, tomar el monte con las 12 tribus. Ahora sería una sola, la de Judá, la tribu de Caleb, una sola, una doceava. De las tribus irían a ese monte, el cual estaba pidiendo. Dame ese monte. Entonces aquí vemos
que es, claro, un desafío inclusive mayor. Hasta el monte, podríamos hablarlo de cierta manera, sería mucho más alto. Porque tendría ahora menos posibilidades, humana, numérica, militarmente, etariamente, desde el punto de vista de su edad, todo. Pero ¿qué es lo que él dice? Todavía estoy tan fuerte. A los 85 años, qué bendición poder decir como Caleb, en ese momento de mi vida, por ejemplo, decir como Caleb, todavía estoy tan fuerte, como a los 40. Cuando Moisés me envió. Y cuando tal era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra. ¿Qué quiere decir? De que él no se quedó quieto. Él no se quedó esperando estos 45 años ahí, cruzado de brazos. ¿No? Aquí encontramos algo muy, muy importante en Caleb. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que encontramos en Caleb? Él siguió preparándose a los 40, bueno, a los 40 años y durante los siguientes 45. Siguió, sin duda alguna, entrenando. Siguió, sin duda alguna, haciendo lo que él sabía hacer. Él era un hombre fuerte. Todavía estoy tan fuerte como cuando yo tenía 40. No dice, ahora estoy pues fuerte como no lo yo era a los 40. No, a los 40 era un hombre sumamente fuerte. Pero su fuerza ha sido tal cual. Ahí está. Y para la guerra. Ahora, con toda seguridad, Caleb, que se dedicó esos últimos 45 años a preparar una nueva generación. Y solamente desde pequeños, a los hijos de Judá, los comenzó a entrenar allí. Pero también a hablarles acerca de la promesa. Vamos, cuando crezcas, vamos a ir por un monte. Vamos a ir por un monte. Esa es heredad nuestra, porque yo le creo a Dios y yo le creo a Moisés, siervo de Dios, que en su momento... En su momento, eso lo aseguró, yo lo creo. Y comenzó a preparar una nueva generación, comenzó a formarla con toda seguridad, porque no puede darse el lujo de correr el riesgo nuevamente de que llegaran algunos y luego se echaran nuevamente para atrás, llenos de incredulidad, de duda, de miedo, de susto. No, no vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué fue lo que entonces Caleb le pidió a Josué? No le pidió hombres, no le pidió armas. ¿Qué fue lo que le pidió? Tu bendición. Dame ese monte. Algo muy importante también aquí en Caleb es que Caleb es el nombre sujeto a la autoridad de Josué. Por eso le habla de esta manera. Para él era importante la bendición de Josué. Yo puedo tener la preparación, yo puedo estar entrenando durante 45 años a mi descendencia, yo puedo hacer todo lo necesario, prepararme durante más de 4 décadas, pero sin la decisión, o mejor, sin la bendición de Dios, ¿qué es lo que me depara? ¿Qué es lo que puedo esperar? Vamos a Números 13. Vamos entonces, ahora sí, 45 años atrás. Vamos allá atrás. ¿Qué fue lo que sucedió? Veámoslo a través de 3 cortos versículos. Versículo primero, segundo y versículo 30. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Versículo 30. Entonces, bueno, así ocurrió. Regresaron, los dieron el informe que conocemos, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Caleb hizo callar al pueblo. Por supuesto que eso fue algo terrible que ocurrió. ¿El pueblo cómo reaccionó? Deuteronomio 1 nos resume algo de lo que pasó allá en Números 13. Y entendemos en el versículo 22 que fue el pueblo el que le dijo a Moisés, enviamos varones para ir a reconocer la tierra. O sea, fue idea de los hombres, claro. En Números 13 dice que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera. En otras palabras, Dios le dijo a Moisés, bueno, como por ejemplo sucede en tantos casos, como en el caso de Samuel también, que Dios le dice a Samuel, bueno, haga conforme a lo que el pueblo diga, si eso es lo que el pueblo quiere, hágalo.
Listo, el pueblo pide rey, listo. Y no quieren que yo reine sobre ellos. Pero adviérteles que es lo que les va a pasar. Aquí algo similar, cuando unimos aquí un par de pasajes, dos o tres referencias bíblicas. Que el pueblo todo fue a Moisés a decirles, no, pues a ver, Dios nos dio esa tierra, pero primero que van a reconocer la tierra. Y que nos tengan noticias. Bueno, con toda seguridad, Dios le dijo a Moisés, aquí, listo, envíales entonces, uno por cada tribu. Que vayan a reconocer la tierra y que tengan, por supuesto, un informe de todo ello. Y dice que el dicho me pareció bien, dice el versículo 23. Pero aquí dice ya lo que ocurrió. Versículo 35, cuando van y regresan y cada uno rinde su informe, Moisés le recuerda. Dice, no era hombre alguno de estos. En su momento Dios así lo dijo, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había dado a vuestros padres, excepto Caleb. Ese excepto, dice, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Nuevamente, seguir, porque él cumplió siguiendo a Jehová. Trajo noticias como las sentí en su corazón, y eso fue lo que había en él, y eso fue lo que él hizo, y eso fue lo que sintió en su corazón. No olvidemos, cumplió. Cumplió a Dios, siguiéndole fielmente. Pero aquí, ¿qué encontramos? Hay un tercer punto que hemos veniendo aquí advirtiendo. Un hombre que es tan fuerte a los 85 como a los 40. Un hombre que a los 85 pide un monte. Yo asumo ese desafío. Y por supuesto lo logró. Es un hombre excepcional. Tercero. Caleb, un hombre excepcional. Por eso dice aquí el versículo 36, excepto Caleb, a excepción de Caleb. De ahí viene excepcional. ¿Saben qué es eso? Excepcional. Eso es lo que significa. ¿Qué hace un hombre? ¿Qué hace que un hombre sea excepcional? Su fidelidad a Dios. Eso es lo que hace un hombre a un hombre excepcional, su fidelidad a Dios. ¿Qué hace que un hombre sea excepcional? Que él siga fielmente a Dios, que le cumpla a Dios. Y claro, es un hombre que le cree a Dios, es un hombre excepcional. Un hombre excepcional es aquel que espera los tiempos de Dios, 45 años. Un hombre excepcional es aquel que va preparando y preparando a los suyos. Para ello, que forma a los suyos, un hombre excepcional. Por cierto, este es un mensaje también para los varones, varones excepcionales como este. Ustedes saben que el único pasaje bíblico donde se refiere a un hombre siendo excepcional que encontramos en toda la escritura es referente a Caleb. Números 14:30. Dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, dice Dios, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Caleb fue exceptuado. ¿No se han dado cuenta? Excepto a Caleb, exceptuando a Caleb. Caleb, un hombre excepcional, testimoniado por ¿quién? Por Dios mismo. En ambos versículos. Dios mismo le puso ese título. Sea un hombre excepcional. Créale a Dios. Guarde su corazón. ¿Qué es lo que usted está guardando en su corazón? Pero yo hablé, yo les comuniqué, yo les expresé tal como yo lo sentía en mi corazón. Les trae noticias como lo sentí en mi corazón, pero que había en el corazón de Caleb. Se evidenció claramente lo que había. Un hombre excepcional es un hombre de fe, un hombre que confía en Dios, un hombre que le cree a Dios, un hombre valiente, un hombre que sigue al Señor, un hombre que también enfrenta a una multitud, a una mayoría, y que no se deja llevar por la mayoría. Ni siquiera se dejó llevar por las emociones de esta mayoría que comenzaron a llorar al escuchar a los 10 y gemir toda la noche. Y eso lo conmueve a uno.
Y eso seguramente una multitud enorme, cientos de miles y miles y miles de personas en las mismas, imposible no conmoverse. Caleb no se conmovió porque sabía lo que estaba pasando ahí, porque eso no era de Dios. Esas lágrimas no venían de Dios. Lágrimas de autocomiseración sin sentido, de incredulidad, de falta de fe, de falta de confianza, anhelando volver nuevamente atrás. No. Es un hombre excepcional, Caleb, ¿no les parece? Es algo único, un hombre singular. Los varones sean varones excepcionales. Y tanto que podemos encontrar nosotros aquí. Y aquí encontramos en Números 14, 9. Todo este pasaje. Ahí vemos que Caleb le habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Es un hombre fiel. Y les habla a ellos. En el versículo séptimo, por ejemplo, antes de llegar al noveno. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Aquí se evidencia que es un hombre fiel. Pero dice, si vas a agradar en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Versículo noveno, por tanto, no se rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra. Pero no teman, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Ahí está. Mi padre me decía permanentemente, Jimmy, Dios y yo somos mayoría y Dios y tú son mayoría. Que quede claro, que Dios y usted son mayoría. Si Dios está con usted, usted está con la mayoría. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y aquí una pregunta, ¿temerario o temeroso? ¿Usted qué es? Él no era un hombre temerario. Un hombre temerario es aquel que acomete una acción que es peligrosa, con excesiva imprudencia. No, vamos para allá, eso es un temerario, sin mirar las consecuencias. Y muchas veces la temeridad se confunde con valentía. No, eso no es ser un hombre valiente, eso es ser necio, y que somete innecesariamente, se somete a un riesgo peligroso, que puede llevar pues, consecuencias funestas, hasta mortales, y que lleva a otros también a lo mismo, aún a su familia. Pero no, Caleb no era temerario, él era temeroso de Dios. Y ese es el cuarto punto, temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios no teme, no teme. No teme a los gigantes. Temeroso de Dios, no temeroso, siquiera de su propio pueblo. Tampoco, mucho menos de los anaseos. El versículo 10 de aquí, de este pasaje de Números 14, dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ahí como que se limpiaron las lágrimas, ahí estaban, y se llenan de rabia a crujir sus dientes contra ellos y a tratar de apedrearlos. Pero dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, hasta el punto que Dios quiso destruir a todo su pueblo. De no ser por la intervención de Moisés. Moisés y Aarón estaban allí postrados delante de Dios orando. ¿Y saben por qué lo estaban haciendo? Moisés, porque sabía lo que se venía. Por el hombre temeroso de Dios. No porque tenía miedo, no. No porque era un rezandero barato, no. Con toda seguridad le estaba intercediendo a Dios, porque sabe. Sabía Moisés que todas esas palabras, toda la murmuración de la multitud, de su propio pueblo, había llegado a oídos de Dios. Y que estaban provocando a Dios. Efectivamente, no se equivocó Moisés. Y le dice a Moisés, hagas un lado, yo te haré otro pueblo. Este pueblo no te merece, Moisés. Moisés se interpuso allí e intercedió por su pueblo. Aquel Moisés, aquel hombre manso, temeroso de Dios. Trae noticias como yo las siento en mi corazón. Segundo, recordemos aquel Caleb que le cumplía a Dios siguiéndole. Y siguiéndole fielmente, como le entendemos, cumplirle a Dios. Tercero, actuando de manera excepcional. Siempre. Actúe de manera excepcional. O sea, sea la excepción a la regla. A eso me refiero.
sea espiritualmente excepcional. Y cuarto, temeroso de Dios. Dame ese monte. Si usted le quiere pedir a Dios desafíos, más allá de los que usted humanamente pueda alcanzar, dígale: Señor, dame ese monte. Pero si se los va a pedir, estos cuatro puntos son fundamentales para poder conquistar ese monte. Vamos entonces a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor Dios, nos acercamos a ti en este momento, a esta hora del día. Nos acercamos, oh Dios, conmovidos con tu palabra, pero también siendo tan edificados por tu palabra y por la vida de tu siervo, Caleb. Dame ese monte. Dámelo, Dios. Usted puede tener seguramente capacidades, puede tener experiencia, puede tener algún tipo de entrenamiento, que eso es lo que equivale a la experiencia. Preparación. Puede tener lo que hoy llamamos las agallas. Pero primero, si usted no tiene la bendición de Dios, como Caleb le pide la bendición a José, y José lo bendijo, pues entonces será en sus fuerzas, será en sus capacidades. Y no será un monte más allá de lo que usted humanamente pueda alcanzar. Asegúrese que sea más alto que usted, para que cuando lo logre, le agradezca a Dios, esté agradecido, para que cuando llegue le dé la gloria a Dios y mantenga ese corazón humilde como tiene que estar, para que usted nunca, nunca deje de doblegarse ante Dios, de postrarse ante Él, de necesitarlo, de buscarlo, para que usted todos los días, mientras llegue ese monte, todos los días busque a Dios, que le dé fuerza, que le dé sabiduría, que le dé perseverancia, y aún después de alcanzarlo, para que usted se asegure que es Dios el que lo hizo. Pero dígale: Señor, dame ese monte. Usted seguramente tiene sueños, y puede tenerlos desde muy joven, o puede tenerlos a los 40, aún a los 85. A esa edad donde Caleb aseguraba: todavía estoy tan fuerte como cuando yo tenía 40 años. Estoy tan fuerte para salir, para entrar, para la guerra. Dame ese monte, Josué. Nunca es demasiado temprano, mucho menos demasiado tarde, para expresar: dame ese monte. Yo quiero ese monte. Pero ahí dígale: Señor, te entrego yo mi corazón. ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿Cómo usted trae noticias? ¿Cómo acepta usted noticias? Pero yo traje noticias, yo comunico noticias tal como yo la siento en mi corazón. Pero ¿qué había en el corazón de Josué? Para que usted le ore a Dios y exprese: dame ese monte. Asegúrese que su corazón esté firme en Él. Asegúrese que su vida es una vida de fe, que en su corazón haya confianza, que usted le crea a Él, que esté totalmente seguro en Dios, en su palabra, que usted no duda de Él, que no hay el más mínimo asomo siquiera de incredulidad, no, que usted le crea a Él y que cree que más fuerte es el que está en usted, que es Cristo, que el que está en el mundo, que los gigantes que están en el mundo. Y ahora dígale: Señor, sí, lo que está allí en mi corazón, esto es. Pero dígale al Señor: ahora yo quiero cumplirte siempre. A lo largo de todo este camino subiendo al monte,
ya emprendiendo y ya saliendo, habrá muchas voces. Hay gigantes, hay esto, hay lo otro. Algunos seguramente lo dejarán en el camino. Pero usted cumpla siguiendo siempre a Dios. Siempre. Allí no oiga, ni mucho menos crea. Y obviamente usted oirá voces, pero no las crea. Aquellos que dicen, no, Dios no está con nosotros. Aquellos que lo hacen dudar que Dios está con usted. Pero usted cumpla siguiendo a Dios y siguiendo fielmente a Él. Hágalo con fidelidad. Y actúe y sea una persona excepcional. Exceptuando Caleb, dice tu palabra. De Caleb entiendo, Dios, que hay que ser excepcional. Porque los montes no son para todos, no son para los 10, sino para los hombres excepcionales como Caleb, también como Josué, únicamente. Por lo tanto, actúe excepcionalmente. Créale a Dios de manera excepcional. Nunca dude. Y que sus fuerzas nunca desfallezcan. Sea un hombre excepcional a los 40, a los 85 años. En cualquier momento, sea excepcional. Y finalmente, no se trata de ser temerario, se trata de ser, ¿sí?, temeroso de Dios, para nunca temer a pueblo alguno, para no temer a los gigantes, para poder alcanzar los objetivos, los sueños y llegar hasta lo más alto de ese monte. Ahora que el Dios que forma hombres y mujeres excepcionales, que el Dios de Josué, que el Dios de Caleb los bendiga. Que Dios bendiga ese yo quiero que hay en usted. Que Dios bendiga ese dame, ese monte. Que Dios les conceda ese monte. Que Dios les permita alcanzar lo más alto de ese monte. Que el Dios que esté en su corazón, que el Dios que es la razón de ser, del latir de su corazón, que el Dios a quien usted le cumple siguiéndole fielmente, el Dios que hace de usted una persona excepcional, el Dios a quien usted teme, los bendiga en este día. Amén. Bueno, qué maravillosa es la palabra de Dios y qué desafiante lo es para todos nosotros, para cada uno de nosotros, para los jóvenes, para los que estamos en cierta edad, para aquellos que están por allá en aquella edad de Caleb y de Josué, de aquellos dos viejos amigos que algún día hablaron ahí en Josué capítulo 14, pues para todos es esta palabra. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en nuestra reunión de la familia en el mundo, esta reunión Raíces. Por cierto, si esta reunión ha sido edificante para usted, antes de despedirse, póngale me gusta ahí a su dispositivo. Que tienen de tener y disfrutar un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Muy bien, familia, ahí hemos recibido la palabra de Dios y toda la información que nuestro líder nos ha compartido. Nos encontramos dentro de 8 días a las 5 de la tarde, hora de Colombia, en nuestra reunión Raíces, la reunión de la familia. Dios los bendiga.